Hola a todos. Estamos en una nueva sesión de los últimos martes del mes de NephroTalk. En esta ocasión vamos a hablar de los inhibidores de checkpoint. Los inhibidores de checkpoint suponen o han supuesto un enorme cambio en el tratamiento de algunas neoplasias y tenemos que tener en cuenta que suponen o pueden tener una serie de problemas renales que nosotros como nefrólogos debemos conocer. La verdad es que vamos a tener el placer de tener aquí el equipo de nefrología de nuestro hospital, Isidro Torregrosa, Miguel Ángel Solís, Isabel Juan. Va a hablar Isidro Torregrosa, nuestro jefe de sección, con amplia experiencia en el hospital clínico del uso de estos fármacos y nos va a poner una puesta al día. Cuando quieras, Isidro. Muy bien, gracias. Gracias, José Luis. Voy a empezar sin más dilación y vamos a empezar para hablar de los inhibidores checkpoint, hablando de lo que son precisamente esos checkpoints. Los checkpoints son puntos de control del sistema inmune que lo modulan para evitar el daño inmune colateral y favorecer o facilitar la tolerancia. Es decir, son frenos del sistema inmune para evitar que este se dirija contra los tejidos sanos. Las dos moléculas principales implicadas en estos frenos de la inmunidad son el CTLA4 y el PD-1, con sus ligandos, el PDL-1 y el PDL-2, y estas moléculas se van a expresar no solo en las células del sistema inmune, sino que también lo van a expresar algunos tumores para evadir así la respuesta del sistema inmune. Y ya desde el 2011 tenemos fármacos que están dirigidos contra estos puntos de control, contra estos frenos de la inmunidad, que como he dicho, la liberan y lanzan la inmunidad contra los tumores. Y el primero que apareció fue un anti-CTLA4, el ipilimumab, en 2011. Y luego han aparecido otros, los anti-PD-1, como el nivolumab o el pembrolizumab, que son los más comunes, y los de última generación, que son los que van contra el ligando de PD-1, los PDL-1. Y estos fármacos han supuesto, como ha dicho el doctor Gorriz en la introducción, un cambio radical en el manejo de muchas neoplasias. Cada vez las indicaciones van creciendo y además son fármacos, además de ser muy eficaces, se toleran muy bien. Pero tienen un lado negativo y es que al liberar esos frenos de la inmunidad, pues dan lugar a fenómenos autoinmunes, dan lugar a daño a cualquier órgano que podemos, a cualquier nivel que podemos imaginar, en cualquier órgano de tejido, precisamente daño inmune mediado, lo más común a nivel cutáneo, a nivel hepático, a nivel endocrino, pero también a nivel renal, que es de lo que vamos a hablar esta mañana, porque realmente la aparición de estos inhibidores checkpoint ha supuesto un cambio en nuestra práctica clínica. Continuamente recibimos desde oncología interconsultas por pacientes que los llevan y tienen daño renal y debemos aprender a manejar esta situación. La importancia de estos fármacos y la incidencia, para empezar con la presentación, pues respecto a la incidencia, esto es una base de datos de la Organización Mundial de la Salud, es una base de farmacovigilancia que nos dice que más o menos la incidencia reportada de daño renal con estos fármacos oscila en torno al 5% de los pacientes que los reciben. Probablemente la incidencia es superior, aunque la incidencia de daño renal grave es inferior, y la importancia radica, como pasa en cualquier paciente oncológico cuando aparece el fracaso renal, es que esto va a tener un impacto negativo, puede tener un impacto negativo sobre el pronóstico, porque va a disminuir sus posibilidades de tratamiento, disminuye las posibilidades de inclusión en ensayo cuando se han acabado las líneas, y por lo tanto nuestra misión como nefrólogos es diagnosticar y tratar el fracaso renal y colaborar con el oncólogo en el tratamiento del paciente para que no se vea afectada en su, se nos vea afectado en su evolución. ¿Y cómo afectan estos inhibidores checkpoint al riñón? A partir de aquí me voy a referir en varias ocasiones a un trabajo publicado recientemente a finales del año pasado de Gupta y colaboradores. Es la serie más grande de pacientes con fallo renal asociado a inhibidores checkpoint. Ellos revisan 429 pacientes de 30 centros para caracterizar ese fallo renal, aunque solo un 150 de estos pacientes estaban biopsiados, lo otro es diagnóstico clínico, y luego lo comparan con otros pacientes que han llevado los fármacos y no han hecho fallo renal. Pues bien, cuando miramos esas 150 biopsias de esta serie, aparece algo que se repite sistemáticamente en todas las series, y es que la mayoría de los pacientes lo que tienen es una nefritis
túbulo intersticial, cerca del 90%. En nuestra experiencia en el hospital, todos los pacientes que hemos biopsiado, todos tenían nefritis intersticial. Pero queda más o menos un 10, un 15% de biopsias que no tienen nefritis intersticial, y aquí lo que hay publicado en la literatura es de todo un poco. Esta es una revisión de casos y de series de casos. Aparece cualquier tipo de glomerulonefritis, lo más común, glomerulonefritis autoinmunes, C3 y podocitopatías, pero pueden aparecer otras cosas. Respecto a la patogenia, hablando ya de la nefritis intersticial, esto es algo realmente interesante. Se proponen dos mecanismos. El primer mecanismo, que sería el más lógico, y es que el fármaco rompe la tolerancia inmune y libera células T autorreactivas, desencadenando una respuesta autoinmune contra autoantígenos que probablemente están en el túbulo. Pero hay otro mecanismo que se propone y que tiene mucha relevancia en la clínica, y es que estos fármacos son capaces de inducir pérdida de tolerancia frente a células que ya están preactivadas por la exposición a ciertas drogas, como puede ser el omeprazol y el ibuprofeno. Es decir, lo que harían los inhibidores checkpoint es facilitar una nefritis intersticial mediada por otros fármacos, IBPs, AINEs, que en otras circunstancias no habría aparecido, pero al romper la tolerancia, esos fármacos que estaba tomando el paciente desencadenan la nefritis intersticial, y como ahora veremos a la hora de diagnosticar y tratar, esto tiene mucha relevancia. ¿Cómo se presenta el daño renal en estos, con estos fármacos? Volvemos a la serie de Gupta, y lo primero que vemos es que la latencia desde que el paciente inicia el tratamiento hasta que aparece el daño renal es muy prolongada. Las distintas series anda la mediana entre 14 y 16 semanas, pero puede ser mucho más precoz y mucho más tardía. Incluso en esta serie, más de un 10% de los casos aparecían un año después de haber iniciado el tratamiento. La expresión clínica de este daño renal realmente es poca. Todos los pacientes, lógicamente, tienen insuficiencia renal, que es como los detectamos, pero en muchos casos la orina va a ser muy, muy anodina. Podemos encontrar microhematuria, piuria o proteinuria tubular, pero en muchos pacientes, y en nuestra experiencia esto es así, realmente nos sorprende la poca expresividad de la orina en los casos que vemos, y desde luego la eosinofilia es muy poco frecuente. Algo que sí que está publicado es no ya con la nefritis intersticial, sino con todos los eventos adversos inmunomediados, es que muchas veces, coincidiendo con la aparición de este evento adverso, de este efecto adverso inmunomediado, aparece una elevación de la PCR, que es algo que debamos mirar, e incluso cuando lo tratamos y mejoran, la PCR disminuye. Esto no aparece en todos los pacientes, pero es algo que debemos ver. Otro aspecto importante es que cuando aparece el daño renal, cuando aparece la nefritis intersticial, en un porcentaje importante de pacientes, que puede ser superior al 50%, esto se acompaña de la aparición de otros efectos adversos inmunomediados, fundamentalmente RAS, hepatitis o tiroiditis. De manera que el hecho de que esto no aparezca no quiere decir que no sea una nefritis intersticial, pero el hecho de que aparezca nos apoya que el daño renal está producido por una nefritis inmunomediada. Cuando comparan en esta serie de pacientes, los pacientes que habían tenido daño renal con los que no, ellos los comparan para ver cuáles son los factores de riesgo que nos permiten predecir que un paciente pueda hacer la nefritis intersticial o el daño renal, y algo que se repite en todas las series es, en primer lugar, el uso de inhibidores de la bomba de protones. Los pacientes que están con inhibidores checkpoint y están con omeprazol tienen mucho más riesgo de hacer la nefritis intersticial, y el segundo predictor es la existencia de otros eventos adversos inmunomediados. ¿Qué hacemos cuando nos llaman de oncología con una insuficiencia renal en un paciente que está con inhibidores checkpoint? Pues bien, aquí nos encontramos habitualmente con una serie de problemas en nuestra experiencia. En primer lugar, que estos son pacientes siempre complejos y que con frecuencia tienen otras causas de fracaso renal agudo. Es muy común que haya otros tóxicos, por ejemplo, pacientes que están con platino, pemetrexed, que son fármacos nefrotóxicos ya muy conocidos por los nefrólogos y además llevan el inhibidor checkpoint. Habitualmente han llevado siempre un contraste cerca o tienen otros problemas. Y además hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, la mayoría de las veces da nefritis túbulo intersticial, pero también puede dar otros problemas como glomerulopatías, que no siempre la orina es patológica. A nosotros nos gusta una nefritis intersticial que tenga su piuria, su hematuria, su proteinuria tubular, pero esto muchas veces no se cumple.
No siempre aparecen otros efectos adversos inmunomediados que nos ayudan al diagnóstico y, desde luego, no todos los pacientes, por sus características, por su estado, por su complejidad, son subsidiarios de biopsia renal, que es el gold standard para el tratamiento de la nefritis intersticial. Así que, una vez nos llaman los oncólogos, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, ver si existen otras causas de fracaso renal agudo a que podamos atribuir el deterioro renal, ver qué otros nefrotóxicos está llevando el paciente, tenemos que mirar cómo es la PCR, tenemos que mirar cómo es la orina, nosotros insistimos mucho, de hecho ya hemos dado alguna sesión conjunta con los oncólogos, de que cuando ven una elevación de la creatinina tienen que pedir una orina, hay que ver si hay acidosis porque ocasionalmente esta insuficiencia renal se acompaña de acidosis tubular renal, fundamentalmente distal. Hay que ver si el paciente está tomando IVPs, si está tomando AINES, si está tomando allopurinol, fármacos que con cierta frecuencia se asocian a nefritis intersticial. Hay que hacer un chequeo de si existen otros eventos adversos inmunomediados y, por supuesto, hay que hacer una prueba de imagen. Si con todo esto tenemos un diagnóstico alternativo, por ejemplo, el paciente está obstruido porque tiene un cáncer urotelial, pues ya está, tratamos el problema y ya está. Si de la historia clínica y de lo que tenemos existe la sospecha de que esto pueda ser un problema renal inmunomediado, pues a partir de aquí tenemos que considerar dos posibilidades. Uno, directamente hacer una biopsia renal para ver si eso es una nefritis intersticial que podamos relacionar con el fármaco, o dos, hacer un tratamiento empírico con corticoides, como luego veremos, sin pasar por la biopsia renal. Nosotros en general somos bastante proclives a la biopsia porque realmente con una biopsia sabemos el sustrato que tenemos y sabemos lo que estamos haciendo, y la biopsia pues va a ser imprescindible en aquellos casos en los que realmente no tengamos nada claro el cuadro. Por ejemplo, pacientes que estén llevando otros tratamientos como platino o pemetrexed, pacientes que no tengan elevación de PCR, que tengan una orina anodina, que no tengan otros efectos adversos inmunomediados, realmente tienes pocas pistas ahí de lo que está pasando, o bien, por el contrario, pacientes que tienen cosas que nos orienten a que lo que está viendo ahí es una glomerulonefritis, como una proteinuria importante o como otras anomalías serológicas. Por el contrario, si tenemos un paciente que solo lleva el inhibidor checkpoint, que ha tenido otros eventos adversos inmunomediados y que encima tiene una orina patológica, pues a lo mejor podemos hacer un trial con corticoides. También dependerá de la facilidad de la biopsia renal, que haya contraindicaciones relativas o absolutas, y también, por desgracia, en estos momentos, de cómo esté la situación epidemiológica, porque a veces no es fácil ingresar a un paciente para una biopsia y, si tenemos dudas, pues podemos iniciar un tratamiento empírico. En todo caso, el tratamiento empírico se hace de manera recortada y, si en una o dos semanas vemos que la cosa no va bien, entonces pasaremos a hacer la biopsia renal. Y en la biopsia renal, lo que vamos a ver es lo mismo que vamos a encontrar en cualquier nefritis intersticial inducida por fármacos. Esto es uno de nuestros pacientes que tenía un infiltrado inflamatorio realmente muy llamativo, parcheado, y aunque se están explorando marcadores específicos, en este momento no tenemos armas para saber. Sabemos que hay una nefritis intersticial, pero no sabemos quién ha sido el responsable. Bien, ya hemos diagnosticado al paciente por biopsia o por una sospecha clínica elevada, vamos a tratar. El tratamiento se basa en primer lugar en la suspensión del fármaco, esto habitualmente siempre es lo mismo, los oncólogos tienen un paciente citado para darle el ciclo, le han hecho la analítica, han visto la creatinina alta y ellos mismos paran el ciclo y nos avisan. Pues bien, nosotros el tratamiento se va a basar en corticoides. Existen varias guías del mundo de la oncología que están poco o nada basadas en la evidencia y poco actualizadas, y en general lo que recomiendan es de 0,5 a 1 miligramo por kilo o de 1 a 2 si el daño es importante, y cuando mejora un descenso progresivo en 4 a 6 semanas, pero insisto, esto no está basado de ninguna manera en la evidencia, está basado en la experiencia previa con otros eventos adversos y con las nefritis intersticiales habituales. ¿Qué es lo que se hace? Pues bien, si volvemos a la serie de Gupta, vemos que efectivamente de los 429 pacientes, un 80% habían recibido corticoides y una proporción no pequeña
en compulsos iniciales de metilprednisolona. Nosotros, en algunos casos de pacientes que debutaban con mucho daño renal, también hemos utilizado los pulsos y la dosis inicial, como veis en la gráfica de abajo a la derecha, también es muy variable, pero lo más habitual es miligramo por kilo de peso. Y esta gráfica es extraordinariamente importante. ¿Cómo responden los pacientes a los corticoides? Pues depende de cómo los cojamos. Cuando cogemos los pacientes al principio, en estadios muy iniciales, como ya se ha demostrado con otras nefritis intersticiales, la respuesta es muy buena, aunque es posible que en ese 90% de respuestas haya pacientes que no estaban biopsiados y que realmente pudieran tener daño funcional, pero en todo caso vemos cómo cuando avanza el daño renal, la posibilidad de una recuperación completa disminuye drásticamente. En nuestra experiencia esto es exactamente así o peor. Nosotros no hemos tenido pacientes que hayan requerido diálisis ni de inicio ni en la evolución, pero sí muchos pacientes que dejan daño residual. Y dejar a un paciente oncológico con 1,5, con 2 de creatinina, supone un problema muy importante, aparte de los problemas que conlleva la insuficiencia renal, de cara a tratamiento, de cara a ensayos clínicos. Así que el primer mensaje que nos da esto es que los pacientes hay que tratarlos rápido y esto se debe traducir en nuestra práctica clínica. No podemos recibir una interconsulta de oncología de un paciente con inhibidores checkpoint con 1,5 de creatinina y citarlo en 1 mes. Cuando lo citemos en 1 mes, sus posibilidades de recuperación habrán menguado de manera importante. Nosotros los vemos de forma preferente, muy rápida en la consulta, o incluso a veces, o la mayoría de las veces, nos llaman por teléfono, porque es el día que ellos lo han visto para el ciclo, y nosotros los vemos en el momento, o procuramos verlos en el momento. Otro aspecto importante del tratamiento es que a veces cuesta mucho conseguir la remisión. Estos fármacos suelen tener una vida media larga y tienen un efecto muy prolongado, y esto hace que requieran tratamientos prolongados, probablemente más prolongados que con otras nefritis intersticiales. ¿Y cuáles son los predictores de recuperación? Pues bien, los predictores negativos, ¿qué pacientes no recuperan? Los que ya tienen un fracaso renal agudo estadio 3. Y los predictores positivos son, en primer lugar, que haya otras medicaciones, es decir, aquellos pacientes en los cuales la nefritis intersticial podría estar desencadenada por omeprazol o por antiinflamatorios, esos van mejor y esto se repite en todas las series. Y por otro lado, el predictor más importante de recuperación es inicio de corticoides en los primeros 14 días tras la detección del fracaso renal. Y si miramos específicamente a los pacientes que han sido tratados con corticoides, el principal predictor de éxito va a ser el tratamiento con corticoides en los 3 primeros días. Así que esto otra vez nos da la importancia de diagnosticar y de tratar a estos pacientes de forma temprana. ¿Qué hacemos en el hospital clínico? En el hospital clínico hacemos lo mismo que hacen estos autores en una revisión reciente. En el momento que nos llaman, se para el inhibidor checkpoint y se para los omeprazoles, los antiinflamatorios. Esto es muy importante. No podemos quitar el fármaco oncológico y dejar otro fármaco que es el que nos puede estar dando el problema y decidimos si biopsia o no y empezamos con corticoides. Nosotros empezamos por 1 miligramo por kilo día y cuando el daño es muy importante, 2 o 3 pulsos de 250 miligramos y luego cuando ha empezado a mejorar empezamos un descenso en general lento. Nosotros solemos ir hacia las 8-10 semanas, por esto que os cuento del efecto prolongado de los fármacos. Hemos tenido alguna experiencia de pacientes que después de acabar los corticoides pasa 1 mes y el fracaso renal vuelve a aparecer porque ha durado más el efecto del fármaco que el efecto del tratamiento. Sin embargo, hay otros autores que dicen que esto no es así, que un paciente se puede beneficiar de tratamientos más cortos. Hay que tener en cuenta que los corticoides a esas dosis no están exentos de efectos secundarios, ni mucho menos. Incluso existe alguna duda de si los corticoides podrían tener un impacto negativo sobre la enfermedad oncológica, aunque esto no está claro. En esta revisión reciente también, una serie de un grupo pequeña en la cual dan un descenso rápido y, sin embargo, dicen que a ellos les va bien. ¿A quién podríamos darle pautas más cortas? Pues fundamentalmente a los pacientes que responden bien. Pacientes que empiezas y en menos de una semana empiezan a mejorar, especialmente si llevaban fármacos como antiinflamatorios o omeprazol que hemos podido retirar y, por supuesto, si tienen una nefritis, no si tienen una glomerulonefritis extracapilar.
mientras que a los pacientes que cuesta más, que van peor o que no tienen otras medicaciones o que por supuesto tienen otros eventos graves, en estos intentamos ir a más prolongado. Eso va a depender también, por supuesto, de la tolerancia a los corticoides. Esto no se ha explorado aún en la última línea, pero es posible, hay mucha variabilidad en la vida media de estos fármacos, es posible que en el futuro a aquellos que tengan la vida media más corta les podamos dar tratamientos más recortados, pero por ahora esto no está establecido en la clínica. ¿Qué pasa si falla el tratamiento? ¿Qué pasa si no van los corticoides? Pues en esto las guías, basados también en ninguna evidencia, en lo que se hace con otras toxicidades, pues proponen que se puede dar inmunosupresores, ciclofosfamida, micofenolato, ceatoprina e infliximab. En los pacientes de la serie de Gupta, pues había 22 pacientes que se les había dado, muchos de ellos porque tenían glomerulonefritis, no nefritis intersticial, y como veis, pues hay de todo, de aquí no se puede extraer ninguna conclusión. Y el único trabajo importante que he visto reciente es con infliximab, 12 pacientes resistentes a corticoides, bien porque no iban, bien porque habían recibido rápido, y de los 12 con infliximab más corticoides, 4 remisión completa, 4 remisión parcial, que no está mal. De manera que hoy en día, si nos enfrentáramos a esto, quizá este fuera el camino razonable a seguir. Nosotros no hemos tenido ningún paciente resistente a corticoides. Sí que hemos tenido pacientes que han dejado daño, pero no resistentes. Aquí el problema, como siempre, es, igual que en otros escenarios como la vasculitis, decidir cuándo un paciente es resistente y cuándo podemos empezar con un inmunosupresor, con el peligro que conlleva sobretratar a estos pacientes oncológicos. Acabando ya, podemos reintroducir el fármaco después del fracaso renal agudo, pues sobre eso tampoco lo tenemos claro. De la serie de Gupta hay dos datos realmente sorprendentes. En primer lugar, que cuando ven los pacientes que han reintroducido los corticoides, la supervivencia, los inhibidores checkpoint, la supervivencia no es distinta de las que ya no lo han vuelto a llevar. Y esto es posible porque muchos pacientes probablemente llevaban ya muchos meses y el efecto beneficioso del fármaco ya lo tenía. Otro aspecto sorprendente de esta serie es que la recaída cuando vuelves a meter el fármaco es poca y yo me hace preguntarme si realmente en esta serie también hay pacientes que se han colado que no eran nefritis intersticiales, pero en todo caso la recidiva fue poca y con una buena respuesta a corticoides cuando se vuelven a retratar. ¿Qué podríamos hacer? Pues en realidad, ¿a quién podríamos replantearlo? Pues lo podríamos plantear a aquellos pacientes con nefritis intersticial que no han tenido otras toxicidades importantes, que no tienen una miocarditis, por ejemplo, y que han funcionado muy bien con los corticoides y que se pueden beneficiar más, como son los tumores, como los melanomas y otros que puedan ser especialmente sensibles, esto los oncólogos también lo ven con sus marcadores, o pacientes que hayan llevado poco tiempo el fármaco de manera que no hayan recibido el efecto beneficioso. ¿A quién no se lo daremos? Pues aquellos pacientes que bien que su neoplasia sea poco sensible o que lo hayan llevado mucho tiempo ya o que hayan ido mal con los corticoides. En todo caso, lo que hacemos nosotros es hablar de esto siempre con los oncólogos. Ellos muchas veces nos dicen el paciente está estable, ha llevado tiempo, vamos a parar y en pocas ocasiones se vuelve a probar, pero el mensaje es que realmente se puede volver a probar bien cuando hayan acabado los corticoides o incluso, aunque esto no tiene la menor evidencia, cuando lleva una dosis bajita. No solo fallo renal, no solo nefritis intersticial, los inhibidores checkpoint nos pueden dar otras toxicidades. Esto es un artículo que acaba de salir, que habla de inmunoterapia, no solo de inhibidores checkpoint, también de CAR-T, porque en esto de la inmunoterapia viene mucho y nuevo. Y dentro de los inhibidores checkpoint, lo más común es la hiponatremia, no es infrecuente, sobre todo por CADH, pero también por hipofisitis o por tiroiditis. También se pueden producir acidosis tubulares renales distales, sobre todo con hipopotasemia, aunque la hipopotasemia también puede ser por colitis, por daño digestivo. E hipercalcemia es la tercera alteración más frecuente, que es multifactorial y que no vamos a entrar. Por lo tanto, y para acabar, los mensajes para llevar a casa con respecto a este problema. En primer lugar, este es un problema frecuente y relevante y es un problema que cada vez lo va a ser más, porque cada vez son fármacos que se van a utilizar más y con más indicaciones. Requiere un manejo conjunto necesariamente entre oncología y nefrología.
tenemos que hablar con los oncólogos de estos pacientes. La actuación precoz mejora el pronóstico y esta es la principal enseñanza que creo que nos tenemos que llevar. No podemos ver a estos pacientes 3 semanas después. Es importante biopsiar a los pacientes, pero hay que tener en cuenta que, por supuesto, no está exenta de riesgos y en muchos casos no va a poder ser. Los corticoides son el tratamiento de elección, pero debemos acordarnos de retirar los IVPs, de retirar los antiinflamatorios, porque si no, el daño renal puede seguir progresando. Con respecto a los corticoides, parece que son necesarias o que van mejor dosis altas iniciales y cursos prolongados, aunque en pacientes seleccionados podemos hacer cursos más cortos o pacientes que no toleren bien los corticoides. Y por último, en casos seleccionados podemos plantearnos reintroducir el fármaco y, si es esperable un beneficio, no privar al paciente del beneficio de estos fármacos. Y eso es todo por mi parte. Estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, Isidro. Preguntas, dicen, cuando dices que hay poca recidiva, al introducir el mismo inhibidor checkpoint o en general con cualquier checkpoint? Sobre esto no existe ninguna evidencia, ya existe poca evidencia respecto a la recidiva, pero evidentemente es una cosa a plantearse cambiar de fármacos. No he hablado de esto. No todos, es posible que no todos los inhibidores checkpoint sean iguales. En principio parece que los anti-CTLA-4 y los anti-PD-1 sí que tienen la misma toxicidad renal, esa incidencia que parece en torno al 5%. Parece que las combinaciones puedan tener más, pero ha salido recientemente una serie con inhibidores anti-PD-L1, es decir, contra el ligando de PD-1, y por lo menos en esta serie, la compara con otras series publicadas, la incidencia de fracaso renal con estos de última generación es muchísimo, muchísimo menor. Y esto puede ser porque estos son más selectivos. PD-1 tiene 2 ligandos, PD-L1 y PD-L2, y estos solo afectan a la unión de PD-1 con PD-L1, de manera que producen menos ruptura de la tolerancia. El problema es que esto depende de los ensayos clínicos, cada neoplasia tiene sus indicaciones, pero probablemente una posibilidad es intentar cambiar, pero claro, esto hay que hablarlo con los oncólogos, si las posibilidades. Gracias, doctora Tomás. Han dado todas las preguntas y han discutido el paciente que ha tenido la decisión de los fármacos. Sí, esto está estudiado y como pasa con los anti-VEGF, que cuando aparece hipertensión o proteinuria, los oncólogos están contentos porque significa que el fármaco está haciendo efecto. Aquí también se ha visto que la aparición de eventos adversos inmunomediados es un marcador de que el fármaco está haciendo su trabajo y está rompiendo la tolerancia y está lanzando el sistema inmune contra la neoplasia. Esto no está estudiado para la nefritis intersticial, pero sí para otros fármacos y es una paradoja. En todo caso, cuando aparece la nefritis intersticial, podemos pensar que el fármaco efectivamente ha hecho su efecto, pero nos obliga a retirar. Es decir, ¿que ahorita si todos los inhibidores de son igual de tóxicos o si plantean los mismos? Sí, es lo que he comentado ya. Es posible, esto es una línea para el futuro, es posible que los anti-PD-L1 sean menos tóxicos, incluso en trasplante, que es un problema estos fármacos, porque son muy beneficiosos para las neoplasias, pero pueden inducir un rechazo. Es posible que en trasplante en concreto, anti-PD-L1 sean los fármacos de elección porque rompen menos la tolerancia y van a producir menos rechazo, pero todo esto está en el aire, todo esto aún lo tenemos que aprender. Sí, estos fármacos no se eliminan por riñón, se eliminan por proteólisis y por lo tanto se pueden dar en enfermedad renal crónica. No existen prospectivos, pero existen series de casos donde, casos publicados, se ha visto que el perfil de toxicidad no es distinto en el paciente con enfermedad renal crónica ni el paciente
en diálisis. Y de hecho estos fármacos tampoco se eliminan por la diálisis. No, el tamaño que tiene la molécula no pasa por el poro, aunque existen algunas dudas de que filtros que puedan hacer mucha absorción sí que los puedan retener. Pero en principio se pueden dar igual. Deduzco que existe riesgo de sobrediagnosticar nefrotoxicidad por estos fármacos, tal y como se ha comentado a nuestros biopsiados en la mayoría de estas series. Y sugerencia de evitar la toma de omeprazol o cambiar por ranitidina o similares. Es decir, en primer lugar, ¿cuál es la situación de IBP o omeprazol? Estos pacientes les cambiamos ranitidina, no les ponemos nada. Y segunda parte de la pregunta, si se ha estudiado las características particulares del infiltrado intersticial, que ya sea diferente a otra patología nefritis túbulo intersticial aguda. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, la respuesta es sí. Y por eso, importante la biopsia renal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si no, a veces vamos a dar corticoides a pacientes que no los necesitaban o vamos a quitar un fármaco que no era necesario quitar. Así que cuando se pueda, pues hay que tener una actitud positiva hacia la biopsia. Segundo, nosotros a todos les quitamos el omeprazol sí o sí y a todos los pasamos a famotidina y, por supuesto, quitamos los antiinflamatorios. Hay alguna revisión que incluso dice que el paciente que vaya a llevarlos le quites el omeprazol. Realmente lo que nos tenemos que preguntar es, no en estos pacientes, en todos nuestros pacientes de la consulta de nefrología, ¿por qué el paciente lleva omeprazol? Todos nuestros pacientes llevan omeprazol y además si se lo quitas, a la vez siguiente lo vuelven a llevar, pues tenemos que mirar porque el omeprazol da muchos problemas. Y por último, respecto a las características del infiltrado, en principio es difícil distinguirlo, sí que hay alguna cosa, y lo que se están trabajando sobre todo es en marcadores como PDL1, marcadores que nos permitan realmente saber cómo es esto. Pero en todo caso, si yo tengo un paciente con estos fármacos y me aparece con una nefritis intersticial, pues lo primero que tengo que hacer es atribuirlos. Como además es posible luego intentar volver a darlos, pues yo creo que lo que hay que hacer es quitarlo, dar los corticoides, y si es necesario, de acuerdo siempre con los oncólogos, volver a dar. Muchas gracias. Magnífica sesión, magnífica revisión y un tema de absolutamente muchísimo interés para nefrólogos, oncólogos, hematólogos y quedará colgado en nuestro canal YouTube y os esperamos el martes próximo, último martes del mes en nuestra siguiente sesión de Nefrotal. Gracias.